todos, gozosos y aleluyos, y que cada quien agarre lo suyo. Bienvenidos a Gente Necia, como todos los jueves, en punto de las 8:30, ponemado, o a la hora que lo esté viendo, porque mucha gente me ha dicho que no lo ve cuando se estrena, pero que lo ve entre semana, que lo ve el domingo, o que lo va viendo ahí por partes en el jale. La otra vez me comentaba un compadre que ahí en el escritorio, ahí por ahí abajillo, ahí lo estaba viendo, que si veía que venía el jefe, le ponía pausa. Y si no, con los AirPods, ahí ya llega, con los AirPods o con los audífonos inalámbricos, ahí lo van siguiendo. Muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos deja sus comentarios y a toda la gente que nos ve. Sobre todo a toda la gente que anda de vacaciones, porque oiga, ahorita son épocas de vacaciones. A toda la gente, pues, que no tuvo tanta lana, ¿ah?, y que se fue a los ríos. Está bien, disfrutar de los ríos. Ahorita casualmente acá en Monterrey, pues ya hay agua, porque pues antes los ríos eran ríos de tierra, pero ahorita ya hay agua. Por cierto, un saludo a las comares, hombre, que se les llevó su negocio, pero que ya pronto van a abrir. Saludos allá a la gente de Raíces, allá les mandamos un saludo. Bueno, y a la gente que tuvo un poquito más de feria y que se fue a una alberca, le mandamos saludos. Otra gente que tuvo más lanita y que se fue de vacaciones, un todo incluido, ¿eh? Pues ni modo. Por cierto, hablando de ese todo incluido, le mando un saludo a Rigo, que lo mandé de vacaciones, todo incluido, lo mandé a Cancún. Si ven algo que está flotando ahí, no vayan a pensar que es una boya. No, es la pelona de Rigo, que ahí anda. Le mando un saludo, aquí con gastos pagados y todo. Vaya, chile. Oiga, y también, bueno, a los que tuvieron más lana, que se fueron a un 5 estrellas, a los que tuvieron todavía más lana, que se fueron a un diamante, y a todos, va, y a los que no, que están como yo, que se quedaron aquí, pues vamos a ponernos al día, porque, ¿qué les dije? Nodal, ¿eh? Se casó con Ángela, pues ni modo, muy privado y todo, con este Marc Anthony, que fue el testigo y que fue todo allá en una hacienda y que traía los aretes de su abuelita. O sea, no de la abuelita de Marc Anthony, no, de Flor Silvestre. Y ponernos también al corriente a toda la gente, pues, que nos quedamos aquí a disfrutar nuestras vacaciones en casa, pues siga aquí con nosotros y acuérdense de suscribirse aquí al canal, hombre, no se agacho. Suscríbase, por favorcito, ponga ahí las notificaciones para que le diga todo, cuándo y cómo y por qué y qué programa está ya listo para que usted lo vea y lo disfrute desde su hogar. Y si no, pues váyase de vacaciones junto con los de la Casa de los Famosos, hombre, que por cierto ya nominaron a Mario, hombre. Nosotros somos Tío Mayo, así, Tío Mayito. Vámonos, vamos con todo. Y también, pues, apoyando a Adrián, no Adrián de la Garza, no, ese se perdió. No, yo digo Adrián Marcelo, que le mando un saludo. Digo, no nos está viendo, pero pues ya cuando lo vea, cuando salga, que lo vea, le mandamos un saludo. Vamos los regios con todo en la Casa de los Famosos. Y déjeme decirle que, pues, como todos se fueron de vacaciones, pues nosotros también, sí señor, así como usted lo escucha, nos vamos, sí, pero nos vamos a poner a trabajar, señoras y señores, porque prepárense, ahora sí que unas fanfarrias, preparando la tercera temporada, sí señor, continuamos con el éxito. Tercera temporada de Gente Necia. Sí, señor, lo escuchó usted bien. Tercera temporada de Gente Necia en agosto. En agosto arranca la nueva temporada de Gente Necia. Gente Necia 3.0, ¿eh? Porque viene con todo, con diferentes, por ejemplo, va a ver a Rigo usted con pelo. Le mandé injertar. Le quitamos pelos de acá, de la bisagra, para ponérselos acá en la azotea. También, oiga, déjeme ahí en los comentarios qué co-conductor le gustó más. Para que se quede ya también de planta, vamos a tener nuevas secciones, vamos a tener nuevos personajes también. No, esto se va a poner de lujo. Acuérdese, iniciamos, sí señor, iniciamos en agosto, pero no piense que van a decir que nos van a abandonar, no nos van a dejar nada acá para la raza. Sí, tenemos programas remasterizados. Ay, pues, se ve muy acá, remasterizados con cosas que usted no vio. Así para que esté también usted al pendiente. Vamos a tener ahí unos programas remasterizados con cosas que no se vieron mientras estamos preparando la tercera temporada. Así que suscríbase, yo sé lo que le digo. Suscríbase para que usted no deje de estar al pendiente de todo esto que estamos viviendo. Y muchas gracias a toda la gente por sus comentarios, buenos, malos, de todo nos sirve para seguir creciendo y estar en el gusto de todos ustedes. Así que ya lo saben. Otra cosa muy importante, ¿qué creen?
ya tenemos redes sociales de Gente Necia. Síganos, así búsquenos. Gente Necia en TikTok, pues ni modo. Gente Necia en Instagram, así dicen los influencers. En Instagram, síganme en Instagram, ahí está ya Gente Necia. Y en el Facebook, así para que ustedes también vayan, porque vamos a estar ahí subiendo muchos contenidos y muchas cosas bonitas, todo para ustedes, para seguir entreteniéndolos y divirtiéndolos. Así que ya sabe, nueva temporada de Gente Necia, arrancamos en agosto. Mientras tanto, ahí los voy a dejar con unos programitas ya remasterizados, con cosas que ustedes no vieron, para que se vayan poniendo ustedes al corriente. Así que ya lo sabe, Gente Necia se va, pero regresa en agosto con nuevas cosas para usted. Pues ni modo, informó para ustedes, Chilinflas Carranza Terra. ¡Vámonos!